¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas sean todos, bienvenidos a este programa que se llama Café Con, hoy día en el canal 74, como siempre, cada semana junto a ustedes. Hoy día estamos con Carlitos Banen. ¿Cómo está, Carlitos? Gusto de saludarlo. ¿Qué cuenta? Hola, Claudito. Muy bien, muchas bien. Gracias por la invitación. Aprovecho de saludar también a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que nos siguen aquí en el canal 74. Así que espero que estén muy bien junto a su familia, a sus seres queridos. Muy bien, pues Carlitos, oiga, vamos hoy día a entrar en terreno, vamos a entrar a desglosar, vamos a abrir, digamos, el camino y poder dilucidar en sí y en específico cada una de las aristas de trabajo para los nuevos años, la senda, por dónde va a ir la senda de trabajo. Carlitos, hablemos. Yo creo que uno de los principales problemas que hoy día tenemos como sociedad, como país, es precisamente el asunto del desempleo. Sí. Tenemos, sobre todo en Valparaíso, después del estallido, fue impresionante la cantidad de negocios de la pequeña empresa, de la microempresa, que se vio afectada por esta situación. Y esto fue, obviamente, mucho más grande después del tema de la pandemia. Entonces, conversemos un poquito de eso, desglosemos el trabajo que se tiene que realizar para poder nuevamente sacar a flote el trabajo en Valparaíso, la inversión. A ver, primero decir, Claudito, que efectivamente el estallido social primero y la pandemia después influyeron negativamente en todo lo que es la inversión, en todo lo que es el empleo. Pero uno también tiene que observar qué es lo que sucedía antes del estallido social y de la pandemia. Y ya en agosto del año 2019, o sea, un poquitito antes del estallido social, Valparaíso era la comuna con más cesantía en Chile. O sea, tú revisabas a nivel nacional las estadísticas y la primera comuna con más cesantía, Valparaíso. O sea, eso te demostraba que las cosas ya no se estaban haciendo bien, que venía mal. Porque, por ejemplo, dicen que las comparaciones son odiosas, pero siempre es bueno ver qué es lo que pasaba antes, qué es lo que pasa el día de hoy. Por ejemplo, Valparaíso y San Antonio. Valparaíso siempre tuvo una tasa de desempleo cercana al 8%, 7, 8, 9, pero nunca llegábamos a los dos dígitos. San Antonio siempre pasaba a los dos dígitos. ¿Y qué es lo que sucede al día de hoy? Tenemos un Valparaíso que tiene un gran desempleo y un San Antonio que en algún minuto llegó a tener un 3,3% de desempleo, o sea, vale decir pleno empleo. De hecho, ya subió un 3,8% más. Así es. Entonces, ¿pero qué es lo que te quiero decir? Eso demuestra que las cosas allá se están haciendo bien. Entonces, uno de los diagnósticos claros, y aquí te puedo comentar que dentro del programa comunal que estamos desarrollando, uno de los aspectos esenciales tiene que ver con algo que hemos denominado inversión y empleo. ¿Y qué es lo que pasa el día de hoy? ¿Qué es lo que pasa en el Valparaíso del día de hoy? Usted que nos ve en Placilla, o nuestros amigos que están en Los Cerros o en El Plan, o los que están en Laguna Verde, si salen a buscar trabajo, no encuentran trabajo. No hay trabajo. ¿Cuál es el otro problema? Alguien quiere invertir, alguien tiene una platita guardada y quiere invertir. No invierte en Valparaíso. Se está yendo a invertir a Viña del Mar o a Quilpué o a otras comunas, pero acá no. Y los que estaban acá están pensando en irse. Entonces, el diagnóstico, Claudito, es que estamos muy, muy complicados desde ese punto de vista. ¿Y qué es lo que hay que hacer? En mi programa comunal, donde te comentaba que tiene dos patitas. Primero, una gran cantidad de participación ciudadana. A través de redes sociales hemos subido encuestas y las personas pueden manifestar su opinión. No solamente eligiendo cuáles son las alternativas que ellos piensan que son más importantes, sino que también les dejamos un espacio para que puedan escribir su opinión. Y a eso sumamos un grupo de
personas expertas en determinadas materias que nos ayudaron a elaborar una serie de propuestas que se van a dar a conocer en las próximas semanas. Ya hemos señalado en términos generales cuáles son los ejes del programa comunal. Pero, y aquí aterrizando al tema de comercio, empleo e inversión, tenemos que dar señales claras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede al día de hoy? El comercio en sí funciona en base a la confianza. ¿Qué es lo que hace el empresario? Y entendamos, no el gran empresario, en Valparaíso el 99% son pequeñas y medianas empresas, empresas familiares donde hay mucho trabajo, donde muchas familias están endeudadas, donde trabaja la familia completa, el papá, la mamá, los hijos lo ayudan. O también, en el caso nuestro en Valparaíso, pequeñas y medianas empresas que vienen de generación en generación. Y es a ellos a quienes tenemos que ayudar. Y aquí hay que tener propuestas claras. Te voy a comentar un par. Primero, en Valparaíso nosotros pagamos la tasa de patente comercial más cara de Chile. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley de rentas municipales. Establece un tope que es el 5 por mil del capital propio declarado. Eso es lo que se paga en Valparaíso. Y la ley permite bajar eso hasta el 2,5 por mil, vale decir a la mitad. ¿Qué es lo que tú logras con esto? Dos cosas. Primero, que aquel que está invirtiendo en Valparaíso, que tiene su negocio en Valparaíso, lo que le vamos a decir es pague menos de lo que está pagando. Lo vamos a premiar. Pero además, le vamos a decir a todos aquellos que no están en Valparaíso, que vengan a Valparaíso, que vengan a invertir en Valparaíso. ¿Por qué? Porque van a pagar la tasa más baja a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr con esto, Claudito? Ojalá tocar las puertas de todas aquellas empresas que nacieron en Valparaíso y en algún minuto se fueron. Y decirle, vuelva a Valparaíso. Alguien que tiene una empresa, hay muchas empresas que funcionan con oficinas virtuales. Sí, hay co-work que son justamente empresas así, como de ¿cómo lo podríamos decir? Como virtuales. Eso es. Entonces, de alguna forma. ¿Qué es lo que proponemos en ese sentido? Que vengan a Valparaíso y que paguen una tasa más baja, y eso lógicamente va a ayudar a que la municipalidad al final del día recaude mucho más. Entonces, una medida concreta es rebajar la tasa. Yo esto lo señalé en sesiones de consejo municipal, al menos durante los últimos 2 años que fui concejal, y nunca se me escuchó. Pero también tenemos que avanzar y potenciar otras herramientas. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los grandes problemas que tienen las pymes? Que muchas veces no saben dónde acceder para obtener financiamiento, para poder hacer crecer un negocio sin endeudarse, porque la mayoría con mucho esfuerzo, con créditos a los bancos, claro. Y eso es lo que van haciendo, y se paran y van creciendo a esfuerzo personal. Pero también hay instituciones, y aquí voy a nombrar por ejemplo a Corfo, a Cercotec, Fosis, que tienen fondos concursables para ayudar a personas que tienen su emprendimiento. Y queremos crear una oficina de emprendimiento en la municipalidad que tenga justamente esta finalidad. Es que efectivamente eso es lo que pasa, porque mira, las personas que hoy día están dedicadas o quieren emprender no necesariamente tienen las herramientas para poder hacerlo. Tú sabes que tú vas, por ejemplo, a impuestos internos y tienes que ir porque te mandan unos formularios con un montón de cuadritos que tú tienes que llenar. Y la verdad es que la persona que está recién empezando no tiene idea cómo llenarlo. Y lógicamente, no tiene dinero para contratar un contador. Porque un contador, obviamente, tiene que cobrar lo que corresponde a su honorario. Y lógicamente, si uno es emprendedor, quiere poner un kiosco o quiere vender, no sé, pancito amasado o la empanada, ¿cómo lo hace? Justamente, o sea, mira, una de las grandes. O de las grandes complicaciones de las pymes es que como son en su gran mayoría negocios familiares, justamente a veces no tienen la preparación, no conocen los detalles para poder postular a estos fondos. Pero hay cosas incluso más simples, el saber la fecha en el que se abre el fondo X para que puedas postular. Entonces, Claudio, ¿cuál es el problema? Que las pymes generalmente no tienen una cantidad de personas que dependan de los mismos, que trabajen en la misma. Porque como bien decíamos, son negocios principalmente de familiares, claro. Entonces, tienen que contratar personas aparte y muchas veces no están los medios. Porque cuando tú emprendes,
emprendes con un sueño, emprendes con las ganas, pero no necesariamente con el conocimiento. Justamente. Entonces, y a veces un negocio que tú emprendes, el resultado es incierto. Claro, además que en el caso de que, bueno, tú lo puedes hacer con mucha pasión, con muchas ganas, pero muchas veces falta la parte del asesoramiento para el tema de cómo comprar, qué comprar, el asunto de los precios, porque todo tiene su cuánto me va a quedar de margen, cuánto tengo que pagar en impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. Entonces, por eso cobra mucho sentido esta oficina de emprendimiento, que en el fondo sirve para asesorar y para decirle, mire, quizás que usted no tiene para pagar un contador, como decíamos, o no tiene para pagar un abogado, o no tiene para pagar una persona que le ayude a efectuar o a realizar el proyecto. Bueno, hágalo usted y hacemos esto, y una persona que te pueda ir guiando y mostrando el camino. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si a usted, que tiene una pyme, le va bien, a todos les va bien. ¿Por qué? Porque va a contratar más personas. Y en la medida que le sigue yendo bien, luego puede, de un trabajador, tres, cinco trabajadores, o sea, va creciendo. Y hay un dato que es muy importante. ¿Cuál es el mayor generador de empleo en Chile? Porque uno tiende a pensar, mira, son las grandes empresas, porque tienen 2.000, 3.000 trabajadores, etcétera, o más en algunos casos. Y la verdad es que no. Cuando uno suma a todas estas pymes, estas empresas chiquititas, todas ellas juntas tienen, o son el principal motor del trabajo en Chile. ¿Qué es lo que te quiero decir? Son la principal fuente de empleo en Chile, las pymes. Entonces, por eso es muy importante cuidarlas. Y eso es lo que ha pasado en Valparaíso. El 99%, que diría yo, Claudito, de las empresas en Valparaíso no son grandes empresas, son pymes. Son pequeñas y medianas empresas. Y por eso se han visto tan afectados con todo lo que ha sucedido. Porque son muy vulnerables a los cambios. Y por eso necesitan mucha ayuda de las autoridades. Si les va bien, estamos todos bien. Si las pymes flaquean, en el caso nuestro es evidente en Valparaíso. O sea, tú puedes ver los índices de cesantía, pero además que lo están pasando muy mal. Entonces, tenemos que girar completamente la visión y trabajar codo a codo y mano a mano con las pymes. Y yo te aseguro que en la medida que les vaya bien, también, y ellos vean en el municipio un aliado, se van a poder realizar muchas cosas en conjunto. Así que yo reitero mi compromiso, Claudito, de trabajar con las pymes, de una municipalidad que las apoye y no que sea un enemigo, una municipalidad que trabaje codo a codo y mano a mano. ¿Por qué? Porque me interesa que le vaya bien. Porque si a usted en su pyme le va bien, ¿qué es lo que va a pasar, Claudito? A Valparaíso le va bien. Oye, además que el hecho de que existan estas pymes y que estas pymes puedan llegar, yo siempre veo el concepto del nuevo trabajador. Ese chiquillo que sale de cuarto medio, o que sale de un instituto, de su liceo técnico, de un instituto técnico profesional, o de su enseñanza superior, y llega al primer empleo. Pensemos en el más chiquitito, en el chiquillo que salió del liceo científico humanista. Él puede salir con una estima súper baja, puede decir, pucha, a lo mejor yo no logré ir a la universidad, a lo mejor yo no logré ir al instituto, y me tienen acá, comillas, vendiendo completo. Pero a ese chiquillo ya le cambió la mentalidad, porque cuando no tenía empleo, él soñaba con tener un empleo. Y si hoy día está vendiendo completo, su mentalidad cambió y dice, de aquí a fin de año, yo no quiero vender más completo, quiero ser el cajero. Y de eso, y a fin de año, cuando logra ser el cajero, dice, no, de aquí al próximo año, yo no quiero ser más cajero, quiero ser el encargado de la tienda. Y a ese chiquillo ya le cambió su mentalidad, o sea, su forma de pensar, y se dio cuenta de que el único camino no es solamente la universidad, no es solamente el instituto, sino que hay miles de caminos para seguir caminando. Y en este caso, él puede hacer senda, él puede subir o convertirse en un especialista, porque personas que hace muchos años
un rubro y que conocen toda la mecánica de la empresa, van subiendo grado a grado. Yo conocía el caso de los chiquillos que trabajaban en el CIT, no, así es la empresa, pero empezaban barriendo, después se iban a confitería, después iban a la caja, después iban a administrativo y ven el tema de las lucas, y después se convertían algunos en proyectistas. Se iban superando. Claro. Y el día de mañana, muchos pasaron de las personas que barrían en algún momento, que obviamente no hay que desmerecer en ningún caso, a personas que hoy día están a cargo de la empresa. O sea, ellos están a cargo administrando el lugar. O sea, eso que tú dices, Claudito, es lo que yo creo firmemente. Que es en superarse, en trabajar por lograr tus sueños, tus proyectos. Yo creo que en la vida nadie te regala nada. Entonces, yo valoro mucho casos como el que tú comentas y que se ven día a día. Y otra de las cosas que yo creo que también es importante tocar es, bueno, es necesario, porque en Chile como que se nos ha inculcado que todos tenemos que ir a la universidad. Claro. Entonces, ¿es necesario que todos pasemos por la universidad? Yo creo que no. Hay que potenciar, en el caso de Valparaíso, tocó ahora incluso una mayor importancia, la formación técnica profesional. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros desde chicos nos han dicho, no, que hay que ir a la universidad, que hay que hacer esto, lo otro. Y el día de hoy tenemos un mercado saturado de profesionales. Y falta técnico. Pero falta aquellos que son en definitiva los que hacen el trabajo, los que hacen la pega, el que sabe, el que está ahí. Donde las papas queman, como se dice. Aunque tú no lo creas, hoy día hay muchos técnicos que sí tienen trabajo, pero el ingeniero no tiene trabajo. Eso es. Eso. Tal cual. Entonces, una de las cosas que claramente tenemos que potenciar también es, bueno, este alumno que decía esto, que salió del liceo X y que se puso a trabajar. Nosotros lo que tenemos que hacer es entregarle las herramientas para el que partió barriendo termine siendo administrador o proyectista, como decía. Claro. Y lo bueno es que el chiquillo ya conoce, como tú en todas las etapas, sabe el teje maneje completo del local comercial, por lo tanto, no le cuesta el cuento. No. Que estuvo en cada una de esas secciones. Escucha nomás y se ríe. Claro. Era antiguamente, esta historia me recuerda lo que pasaba antiguamente en los bancos. Claro. Tú partías de lo más bajo en el banco de junior y terminabas algunos casos incluso siendo gerente. Claro. Eso antiguamente sucedía. Pero en el fondo, ¿qué es lo que te quiero decir con todo esto que hemos conversado? Que es importante el empleo, tenemos que ser capaces de generar puestos de trabajo, pero a la vez también ser una comuna que dé confianza para el que va a invertir. Porque el que invierte genera empleo. Entonces nosotros lo que tenemos que decirles, mire, ven a invertir, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Estas son las reglas del juego. Y usted, si se mueve dentro de las reglas del juego, no tenemos problemas. Si usted se sale, vamos a tener problemas. Pero venga para acá, invierta, genere empleo. Y eso es muy importante lograrlo de dos formas. No basta solo con la inversión pública. No basta solo con los proyectos públicos. Necesitamos también tener alianzas público-privadas, donde privados también vean a Valparaíso como un lugar interesante donde venir a invertir, donde venir a trabajar. ¿Y por qué no venir a vivir con tu respectiva familia, porque sea una ciudad que te da oportunidades? Al día de hoy no pasa eso. Al día de hoy, mira, yo conversaba con una señora en Placilla hace un rato atrás y me comentaba, mire, ella trabajaba en una tienda X. Me decía, y esta tienda tenía tres sucursales, una en Viña y dos en Valparaíso. ¿Cuál crees que es la que está abierta? La de Viña. Y yo le decía, pero espera, ¿qué pasa? Es un local conocido, no voy a decir el nombre, pero... Y me decía, mira, y de los dos de Valparaíso, hay uno que arrendaban y lo van a entregar ahora. Claro. O sea, que es la postal que tú te das una vuelta por Condel, por Prat, por Esmeralda, y te das cuenta de que hay más locales arriendo de los que están siendo destinados a actividades comerciales. Pues fíjate, mira, antes pasaba, hoy día no tanto, pero hace algunos años, el típico de la familia que quería comprarse un televisor. Cuando empezaron a salir estos televisores, LED, qué sé yo, entonces decían, me llegó el mundial, qué sé yo, típico que alguien quería comprarse un televisor.
El porteño, ¿dónde tenía que ir a comprarse el televisor? A Viña del Mar. Porque acá no había mall, no había grandes tiendas. Las tiendas que habían, como eran más chiquititas, no estaban todos los modelos, a lo mejor estaban un poquito más caras, entonces la gente se iba a asegurar, ¡pum!, a Viña. Sí. Y eso, obviamente, en desmedro del comercio de Valparaíso. Y ojo, que eso sigue pasando, Claudito, hasta el día de hoy. Tú hablas con muchas personas, no, mire, que me voy a Viña porque aquí, porque no tenemos espacio donde pasear en familia. Entonces, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en eso, y por eso digo que es muy importante, no basta solo con la inversión pública. Necesitamos público y privado, con reglas claras que trabajen en conjunto. Si los privados creen en Valparaíso, y el ámbito público, los que están, por ejemplo, en la municipalidad, o los que queremos llegar a la municipalidad, lo hacemos bien, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a ser un buen resultado. Al día de hoy, la visión que tú tienes es totalmente contraria. Los privados sienten que la municipalidad no es un amigo, sino que es un enemigo. Y los motivos, bueno, están de sobra. Y eso es lo que queremos cambiar. O sea, queremos decir a todos ustedes que no sé, que tiene una pyme, usted tiene un amigo que tiene una pyme, un familiar, que trabajemos en conjunto. Que trabajemos en conjunto y que entre todos levantemos más para eso. Perfecto. Respecto, Carlitos, al tema, que, a ver. Sabemos que Valparaíso es patrimonio, Valparaíso es la capital de la cultura, Valparaíso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fomentamos la cultura en la comuna de Valparaíso? Mira, yo creo que las políticas públicas tienen siempre dos etapas. Prevención, sanción. Pero en el tema de la cultura y en el tema de educación propiamente tal, es muy importante partir con los más chicos, que son el futuro, no solamente de Valparaíso, sino que de Chile. Y ahí es donde tenemos que partir inculcando, en el fondo, que queremos que sean buenos ciudadanos, que sean respetuosos, que sean trabajadores, y decirle, mira, y Valparaíso tiene estos elementos que la hacen una ciudad diferente al resto, una ciudad especial. Y ahí, bueno, nos vamos a lo que es cultura, y yo diría cultura y patrimonio, ¿no? Los tomaría en conjunto. Entonces, a ver, como te decía, las políticas públicas tienen una primera patita de prevención o de, más bien de diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire, esto. Y Valparaíso es una comuna cultural, es muy rica, no sé, en folclore, en distintos tipos de actividades, incluso circenses. O sea, aquí en Valparaíso de verdad que tenemos de todo. Entonces la municipalidad tiene que ser un promotor también de la cultura y el patrimonio. ¿Cuál es el problema? Y aquí me voy a pasar un poquito el patrimonio. Somos Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Bueno, y aquí la siguiente pregunta es, ¿quién se hace cargo del sitio? Del sitio Patrimonio de la Humanidad. Y la respuesta lógica es que debiera ser el Estado. El Estado de Chile invierte, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado de Chile, cero pesos en lo que es la mantención del sitio Patrimonio de la Humanidad. Cero. En algún minuto se le pidió una glosa presupuestaria especial al gobierno regional. Tampoco se ha otorgado. Y la municipalidad tampoco entrega recursos para mantener el sitio Patrimonio de la Humanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos como día a día se van deteriorando los inmuebles, muchas veces están abandonados, terminan quemados, se derrumban, terminan siendo tomados para cometer delitos o para cualquier tipo de cosas que no es lo que nosotros queremos. Entonces, ahí sí falta algo. Y ahí, Claudito, yo creo que hay que poner una especial motivación en todo este sector patrimonial. Creo que hay que hermosearlo, hay una deuda del Estado, y que tenemos que hacérsela saber, pero también no basta con decir Estado, usted no se ha hecho cargo de su obligación. Creo que la municipalidad también es un actor importante y decir, bueno, si el Estado no lo va a hacer, si el gobierno regional no lo va a hacer, bueno, perfecto. Yo como municipalidad, con los pocos recursos que tengo, tendré que ver proyectos para mejorar el sitio de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, raya para la suma, estamos muy en pañales, Claudito. Se ha avanzado muy poco en los últimos años en esta materia y creo que, al igual como lo hablamos con el empleo de inversión, tenemos que dar un giro completo, porque si seguimos igual,
el patrimonio de Valparaíso, o sea, y mucho se habla, vamos a perder la denominación de sitio de patrimonio, etc. Y la verdad es que estamos haciendo todos los méritos para que eso pase. Entonces, tenemos que, primero, ponernos de acuerdo nosotros, qué es lo que vamos a hacer, y ejecutar obras concretas. Obras concretas. Mira, yo por ejemplo, y disculpa que me alargue un poco, Claudito. Okay. El sector de la Plaza Chauvel, yo creo que es un sector que va a tener un auge en los próximos años. Si tú te das una vuelta, hay una gran cantidad, principalmente de restaurantes. Y hay restaurantes, incluso hace unos días pasé caminando por ahí, que se están abriendo. Entonces, yo creo que ese es un sector que hay que potenciar. Que hay que potenciar, es un sector que en el fondo es el sitio fundacional de Valparaíso y que ha estado bien dejadito de lado estos últimos, no diría estos últimos años, estas últimas décadas. Entonces, ahí también hay que hacer algo. Pero hay que lo que necesitamos, y es el mejor ejemplo, que el privado quiera hacer algo y por otra parte, que el público también. Y entre los dos juntos, le va a aparecer. Me parece, Carlitos. Vamos con la siguiente pregunta, porque muchas personas me dicen, bueno, hay que apoyar con propuestas concretas la inversión y el empleo. Pero también, si hablamos de deuda desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, tenemos que hablar de una deuda grande que tenemos con los adultos mayores. Carlitos, los adultos mayores hoy en día lo hemos podido palpar, están muy solos. En la comuna, no tienen espacios de esparcimiento, por lo general no necesariamente tienen un grupo o un entorno de acogida, un entorno de donde apoyarse para todas las necesidades que ellos tienen hoy día, sumándole además todo el tema económico, que en cuanto a las jubilaciones también efectivamente son una dificultad. Entonces, si sumamos la parte económica, que ya es complicada, la parte que del apoyo de su entorno no es el más apropiado, ¿qué podemos hacer para que la vejez, por lo menos en Valparaíso, mejore su calidad de vida? Bueno, nosotros en Valparaíso tenemos un alto porcentaje de la comunidad que es adulto mayor. Y la verdad que el adulto mayor es distinto al adulto mayor de hace 10 o 15 años atrás. Ahora el adulto mayor quiere bailar, quiere disfrutar, quiere salir, quiere juntarse con sus amigos. O sea, son personas que tienen mucho, mucho para entregar. Y ahí también la municipalidad es un actor importante. Ya sea con talleres, ya sea con... Era algo que se hacía mucho antes y que se perdió en estos últimos años, es por ejemplo clases de educación física, zumba, etc. Y los adultos mayores lo pasaban muy bien. Ahora con la pandemia claro se ha complicado, pero en esta administración también eso se cortó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se dejó un poco de lado a todo lo que era adulto mayor y se empezó a centrar la vista solamente en los jóvenes. Entonces, el adulto mayor yo siento que quedó postergado. Y claramente, Claudito, yo tengo mucha cercanía con los adultos mayores y, bueno, mi madre, solamente con decirte eso, mi madre es adulto mayor. Entonces, y es una persona que está llena de vida y que quiere disfrutar la vida y que quiere hacer cosas. Entonces, lógicamente vamos a tener que implementar no solamente actividades físicas, talleres de diversa índole, y al adulto mayor no le gusta tanto esto del celular. Es una generación distinta. Entonces, le gusta la interacción. Le gusta el cara a cara, claro. El hablar, sí. El dar la mano, el abrazar, es distinto. Entonces, lógicamente, en mi programa comunal sí están contemplados de manera importantísima los adultos mayores, pero no solamente de lo que te digo, sino que también hay que implementar programas de salud. Hay adultos mayores que también a veces tienen problemas de desplazamiento, ya sea por circunstancias económicas o físicas, digamos, médicas. Entonces, una de las propuestas también es implementar un programa de médicos a domicilio. O sea, aquellas personas que estén con
con problemas, aquellas personas que tengan discapacidad, aquellas personas que no se puedan mover de sus casas, y no te estoy diciendo que vamos a llegar a todas las casas de Valparaíso, pero sí, dentro de las propuestas en salud, queremos implementar este programa Médicos a Domicilio para que se enfoque principalmente en adultos mayores y aquellas personas que tengan problemas de desplazamiento, y ese va a ser como la prioridad. Y esto también, ¿a qué ayuda? A que ese adulto mayor no tenga que ir al CEFAM, no tenga que ir al consultorio para atención médica, sino que lo pueda recibir en su hogar. Entonces, los adultos mayores, Claudito, como te digo, solamente en esta iniciativa, que es más, van a tener un lugar importante en el programa comunal. Perfecto, Carlito. Queremos agradecerle por la presencia. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y como ustedes saben, cada semana estamos compartiendo aquí en el Café Con. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlito. Y nos encontramos la próxima semana. Que lo pasen muy bien. Chau, chau. Chau, chau.